Hello, buenas noches. Hello, hello. Hello, Miss. Buenas noches. How are you today? Great. Good, I'm glad to hear that. Good evening. Hello, welcome. How are you today? Easy. Okay, good. Everything is okay? Tired? Sleepy? How do you feel today? Yeah, I know you feel a little bit tired, right? No understand, teacher. Que si, ¿cómo se siente? Que si se siente cansado, con calor. ¿Qué más? ¿Cómo se siente? Good night, teacher. Good night. Hello, good evening. Welcome to your English class. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bienvenidos a su clase de inglés. Nice, gracias a Dios, bastante bien. ¿Y usted? Gracias a Dios, muy bien, aquí con todas las energías puestas. Vaya, qué bueno. Me alegro mucho saludarles. Gracias, igual. Gracias. ¿Cómo estuvo el día? Cansado, con mucha tarea. Pesadísimo, sinceramente. Ya con ganas de... Me imagino, ya con ganas de descansar de la, en las vacaciones. Sí, ya hacen falta. Ya hacen falta. Sí, necesita el cuerpo un poco relajarse. Sí, para energizar todo lo que hemos perdido en este año. Sí, está bien. Caerá bien una semana completa. Sí, claro. Es lo mejor que puede tener el cuerpo, un descanso así. Pero uno dice, ay, va a descansar, pero no, nada. No, la... Nuestra posición de mujer no creo que nos permita eso. Sí, eso. Bueno, también los caballeros, vaya. También tienen que hacer sus cosas. Igual. Sí, les cuesta. Aquí también. Todo parejo. Ay, sí. Bueno, pero vamos a aprovechar lo que se pueda. Sí, uno dice, voy a descansar, hoy voy a amanecer durmiendo hasta tarde, tipo 10 de la mañana. A las 7 de la mañana ya. Ya uno cuando no va, va a trabajar a las 5 y media ya está despierto, ya no se puede dormir. La costumbre. Yeah, I know. Hello, Mario. Hello. How are you today? Adriana, hello. Hi. Hello. Good evening. Good evening. Natalia, hello. Stephanie, how is everything? ¿Cómo está todo? Hello. Good to see you again. Ajá. ¿Cómo está el clima por esas zonas? ¿Frío, caliente, regular, ambiente? Oh. Super hot. Hot, hot. Oh my goodness. I'm so sorry to hear that. Lo siento por escuchar eso. ¿Y ya cenaron o no? ¿Hasta después de clase? Después. Ah, después. Qué bueno, qué bueno. Está bien, está bien. Me alegra que van a comer después. Después van a ver películas. No. La selecta. Ah, sorry. La selecta. Ah, okay, good. Le voy a hacer una pregunta. What are you going to do after the class? ¿Qué van a hacer después de la clase? Uh-huh. Estudiar, tengo parcial mañana. ¿De qué es el parcial? De lógica o matemática. Suerte. Gracias. Como dicen, que la ¿cómo que dice un dicho de esto de las galaxias? Que la energía te acompañe. ¿Cómo es que dice? Que la fuerza te acompañe. Que la fuerza te acompañe. Ajá. Ay, bueno. Suerte, le deseamos suerte. Gracias. Ok.
What else? ¿Qué más? ¿Quién cumple? Calificar tarea. Ah, perdón, perdón. Calificar tarea. Ay, sí, me imagino. Calificar tarea. ¿Usted es docente? Sí. ¿Del Ministerio de Educación? No, de privado. Ah, bueno, pero les va a tocar igual. Presencial. Pues presencial, sí. Y también en línea. Ambas tenemos. Pero por el momento estamos en la línea, por lo menos a la mitad del año. Híjole. Y bueno, evitar. Voy a hacer este corte comercial, ahí solo las preguntitas y sáqueme de la duda así rapidito. ¿Cómo van a hacer eso de que van a estar unos presenciales y otros en línea? ¿Van a poner la clase en vivo? Pues esa es la expectativa, pero eso implica la inversión aún mayor por el hecho que las aulas no están condicionadas, por lo menos. Pero la expectativa es tener el equipo ya y tener ambos grupos a la vez, porque el hecho de tener un grupo en línea y el otro grupo presencial implica más jornada laboral. En el caso de los que tenemos jornada ampliada, realmente no nos alcanza el tiempo ya. Entonces la expectativa es esa, que en el mismo horario se estén atendiendo ambos grupos y en tiempo real. Bueno, pero expectativa nada más. Por el momento nosotros seguimos en línea hasta medio año. Ok, bueno. Igual, que la fuerza la acompañe. Gracias. Antes de la vacación, por lo menos. Bueno, está bien. Bueno. Bueno, bendiciones y suerte en todas las actividades que tienen que realizar, ¿verdad? Porque yo sé que cada trabajo también tiene sus complicaciones. Así que Dios los bendiga a cada uno de ustedes. Así que vamos a iniciar la clase, ¿ok? Ok. So we're going to start after that. Okay, so we're going to read the date. You can see my screen? Yes. Okay. Yes. Okay. Thank you. Okay, so who wants to read the date? ¿Quién me quiere leer? Teacher, ya pasó lista. No. Ya casi. Ah, vaya. Ya casi. Después del repaso que vamos a hacer, voy a pasar la primera vez la lista. Okay, who wants to read the date? Yesterday we will start with the date and the numbers. So could you please read it? ¿Quién lo quiere leer? Me, teacher. Okay, thank you. The date, la fecha. All right. The date. Thursday, March 25th. Thursday, March 25th. And 2021. Okay, good. Yes, right. So we have the day 2021. Okay, thank you. Okay, the topic. The use of going to, gonna, and WH question. We be going to. Okay, thank you. Number 3, number 2. Okay, good. So, yes, thank you. Okay, so we have our agenda. So we have the grading. We are going to review the yesterday class. We're going to learn about the going to, that we're going to learn about the gonna, that is the same. And W question with the be going to. Okay, so we're going to do some practice about the topics that we are going to cover today. And also we're going to practice on the platform. Yes. Hoy sí ya descargaron el material, ya empezaron a trabajar en la plataforma. Yes, teacher. Okay, how was it? ¿Cómo estuvo? Easy, difficult. Easy. Okay. I'm glad to hear that. You know, when you have any questions, difficult.
why difficult. Cuando tenga una duda o algo, escríbame y dígame, teacher, miren, no entienden esto, ¿ok? ¿Ok? All right. Y en el grupo usted puede escribir. All right. Hey, vamos a apoyar teacher. Entre todos, ¿ok? Right. Ok, good. So we have the general objective. The student will be able to use the going to. In this case, we are going to learn how we're going to use gonna and the question will be in going to. Okay, so before we continue the new topic, we're going to have the review. What do you remember about the yesterday class? ¿Qué se recuerda de la clase de ayer? Sorry, uh-huh. Going to teacher. Okay, ordinal numbers. Okay, ordinal numbers. What else? Los números cardinales. Okay. Good. Ordinal numbers. What else? Months. Okay, we were discussing about the month of the year. What else? Going to YouTube. Going to. Okay, good. Excellent. Okay. Who wants to tell me one sentence using the going to? Uh-huh. He is going to work tomorrow. Okay, he's going to work tomorrow. Okay, good. Excellent. He's going to cook dinner. Okay, she is going to cook dinner. Okay, excellent. Another one. My sister going to the class. My sister is, don't forget to use the verb to be. My sister is going, okay, is going. Okay. Good. Okay, teacher. Okay, so that you already told us that we were discussing about the month, the ordinal numbers, right? ¿Eso, practicaron los números ordinales y cardinales? No. Seanme honestos, le veo los ojos. Yes. Okay. No, teacher. No. Okay. Oh. Eso me gusta, que me sean sinceros, pero voy a practicarlo. Por mi trabajo no me he podido. Vaya. Practice today. Okay, good. So, but when you have time, please, please practice, because that is going to help you. Okay? So, you can look in for the ordinal numbers, and then you looking for the cardinal numbers, because you are going to see the difference between them, how we are going to write them, each of them. Yes, you can see the difference between first and one, right? And also a tenth with 10. Yes, both of them are very easy. So the thing is that you are going to practice. Los dos son bien fáciles, solo que ustedes tienen que practicarlos, okay? Okay, remember this one. That month always start with capital letter. Don't forget that. Recuerden que dice la regla de que los meses se tienen que escribir con mayúsculas, aunque estén en el centro de la oración, que estamos acostumbrados en español que solo los nombres y nombres apellidos. Propios, apellidos, ponemos en mayúsculas. ¿Verdad? Pero en inglés los meses van a ir en mayúsculas también. ¿Ok? Why? Ok, good. Ok, we were discussing about this conversation. That was easy and funny at the same time. Estuvo fácil y divertida al mismo tiempo esta conversación. No sé si ya practicaron estas conversaciones, estuvieron viendo los videos, de cómo vamos a ir utilizando la gramática. Si no lo ha hecho, lo de las clases de ayer, no déjenlo, no lo dejen mucho tiempo porque se les va a acumular y ya no lo van a querer hacer. Así que, por favor, cuando tenga un chancecito, empiece a hacer una por una. ¿Ok? Okay. And,
Good, thank you. We also were discussing about the future with the Bitcoin too, right? Yesterday we will start with this. Okay, so we have here some things how we are going to use the going to in the future. Yes, we're going to use the going to future, plan action in the future. We are certain that something is going to happen in the future in logical sequence. Yes, also we have decision taken before noun or intention plans. Okay, and we were discussing about how we're going to do it. Estuvimos discutiendo cuáles son las formas de cómo vamos a utilizar el going to. También estuvimos discutiendo la estructura de cómo lo vamos a utilizar. ¿Sí? Tenemos subject, yes, I, you, he, she, and also we can use names. Yes? Okay, let me check. I will insert here so we can also use names. Yes. Okay. In the case of the names, we are going to use, in the case of Jason, we are going to use is. Yes. Jason is going to, What do you think? Go. But we need a verb. Necesitamos un verbo. Study. Study. Okay. Study. Uy. Letter T. Okay, study. Study, ya está. Okay, pongamos otro. Está, papi. Clean. Clean, okay. Clean car. Clean his car, okay. Jason is going to, is going to clean his car. Él va a limpiar su carro, okay. Easy. Another one. Tell me another one. My mother. My mother. Is. Going to. Cook. Dinner. Okay, good. Okay, excellent. Easy. Yes, right? Very easy. Okay, thank you. Okay, so now we have how we're going to do, but the questions. Yes, the question with the verb be. Don't forget that the question, in this case, we're going to use first the verb be. Recuerden que en este caso estamos utilizando el verbo to be al inicio, ¿sí? Después vamos a utilizar el sujeto, después el going to, el verbo, el complemento y por favor, cuando hagan oración, preguntas, perdón, pongan al final el signo de interrogación. Recuerden que en inglés solo vamos a utilizar uno, solo al final. Yes. Okay. I don't know if you did about this information. No sé si estuvieron practicando con estos cuadritos que decía, what are these people going to do this weekend? Okay. Write sentences, then compare with a partner. So, I don't know if you did this exercise. No sé si hicieron este ejercicio. No. ¿No lo practicaron? ¿Nadie? No, teacher. Ok. Good. Está bien. Ok, so, ahorita, ¿qué vamos a hacer? Aquí ya tengo uno. Ok. El libro tiene, ¿verdad? Entonces, tenemos, para el primer cuadrito, vamos a poner, are you going to dancing this weekend? Yes. Aquí está como que en una discoteca. Entonces, ¿qué le dice ella? Digamos que es la chica. Yes, I am. I am going to a new dance club downtown. Le puedo decir, yes, I am.
I am going to a new dance club downtown. Yes? Le está diciendo que sí va a ir y que va a ir a un nuevo club donde se puede ir a bailar en el centro. Yes? What do you think about the second one? ¿Qué piensan ustedes de la segunda? Are you going to go with a friend? What do you think? Sorry. Okay, and the answer is going to be? No. No. I am not. Okay, I am not. Sí. No sería chi. Can be. Pongámosle. Terminemos esta con I, porque este es como que nosotros la estamos haciendo y después le ponemos she, ¿ok? Ok. Okay. I am a friend. Going to study. Yes? Yes. Ok. No. ¿Cómo sería? No. She. She's. No. She isn't. Like this? Uy. No. She isn't. No. Yes? She is going to study. Yes? Easy. I'm going to study. Okay, good. ¿Qué les queda de tarea? Que terminen de los otros cuadritos con sus propias ideas. Yes? Okay. Okay. ¿Podría poner eso, la pantalla, para tomarle una captura? Está bien, pero esta está en su libro, ¿ve? No, este, la que acaba de escribir para tenerla como ejemplo. Ok. Se lo puedo enviar también. Te van a ver. Ah, sí. ¿Crees que te vean? Tu pelo lindo. Se los puedo enviar también al chat. Al grupo. Yes. Excellent, excellent. Excellent. Okay, good. So, any question about the yesterday class? No? No, miss. Okay. So, I will stop to sharing right now. Right now, I will stop and I will pass the attendance. So could you please tell me I'm here? Give me a second. Let me check. ¿En cuál grupo no está, Miguel? No sé si hicieron el grupo de WhatsApp o todavía no. Fíjense que ese grupo les manda un enlace a su correo. Entonces ahí tienes que darle clic y ya directamente lo envía al chat. Bye. Si no puede, entonces le voy a escribir ahí mi número de celular para que lo tengan a la mano. Teacher, a mí, puedo entrar con el enlace tampoco. Vaya, tengo que tener el ID y la contraseña. ¿Y no tiene la contraseña? ¿Cómo no? Sí, pero solo así pude entrar. Con el enlace que me enviaron no podía entrar. Vaya. Ya voy a ver ahí, si tengo el... Para que él intente entrar así. Perfecto. Voy a sacar el enlace en un momento. Voy a pasarles lista y se los voy a tratar de enviar ahorita ahí por el chat de Zoom. Bye. Okay, so I will start the attendance with Adriana Guadalupe. Present, teacher. Thank you. Jesús Antonio Abrego. I'm here, teacher. Thank you. Jocelyn Graciela. Jocelyn. Jorge Alexis. Present, teacher. Thank you. José Ismael.
Jocelyn Madaí. Jocelyn. Juan Carlos Menéndez. Present, teacher. Juan Carlos. Sí, teacher, presente. Okay, thank you. Juan Fernando. Juan Fernando. Carla Maricela. Present. Thank you. Carla Paola. Carla Paola. No sé si habla de Carla Paola Martínez, teacher. Yes. Fíjese que ella es mi compañera de trabajo. Según me comentó, como parece que el día de ayer le dijo que ella estaba en otro grupo, por eso creo que no se conectó a este día. No me acuerdo como que le dije. Había una confusión ahí. Ajá, eran tres de mi trabajo también, que al parecer estaban en otro grupo. Entre ellas estaba ella también, ajá. Carla Paola Martínez Flores. Es correcto. Va, me voy a comunicar con ella para solucionar eso. Porque de hecho ella me hizo saber que le gustaría estar en esta clase, porque como que ve le entiende un poco mejor a usted cómo explica que los demás profesores, no sé. Así que es un punto a favor suyo. Gracias. Ah, pues sí, bueno. Aquí la tenemos. Me voy a comunicar con ella. Ya le compartí mi número de teléfono. ¿Cree que se lo puede dar para que me escriba? No lo alcancé a anotar. Y cuando lo anotar, se quitó de nuevo. Por favor, si lo vuelve a poner, yo lo anoto. Perfecto. Katherine Abigail Aguilar. Katherine. Present. Thank you. Present, teacher. Thank you. Katherine Giselle. Present. Kenia Yamilet. Present, teacher. Thank you, Kenia Yamilet. Kenia. Hay dos. Yo soy Kenny y Kenia. Ajá, yo soy Kenny. Kenny, ¿usted es Kenny y Kenia? Yo soy Kenny. Kenia no. Ok, Kenny Yamilet Flores. Sí, es. Yeah. Ok. Liborio Adiel. Present, teacher. Thank you. Lorena Yamilet. Here. Thank you. Mario Adolfo. Present, teacher. Thank you. Maybelline Dariana. Present. Thank you. Miguel Alexander. Present. Thank you. Miguel Ángel. Present. Thank you. Natalia Inés. Present. Thank you. Nelson Javier. Present. Norma Enríquez. Present, teacher. Thank you. Oscar Salvador. I'm here, teacher. Thank you. Raquel Beatriz. Present. Rodolfo López. Here I am, miss. Thank you. Rosenberg Armando. I'm here, teacher. Thank you. Rosemary Janet. Present, teacher. Thank you. Roxana Melissa. Present, teacher. Thank you. Stephanie Lisette. Present. Ok. ¿A todos los mencioné? Yes. Ok. Yeah. Perfect. Excellent. Ok. Let me check something. Ok. Good. Here we're going to continue with the presentation. Okay. Ah, ya tenemos ahí el enlace en el chat de Zoom. Por si lo quieren tomar. Gracias, Stephanie Lisette. Y ahí también está mi número, ¿verdad? Por si quiere tomar nota. Okay. So we're going to continue and we are going to start with this. Pronunciation reduction of going to. Okay. I don't know
if you listen the activity that we have in the platform. No sé si escucharon la, esta actividad en la plataforma. Yes. Okay, you did. Perfect. Okay. Before we go to the platform, we are going to read first over here, and then we're going to go to the platform. Okay, so we have here, listen and practice. Notice the reduction of going to gonna, right? Gonna, the pronunciation is gonna, okay? Are you going to have a party? No, I'm going to go out with a friend. Are you going to go to a restaurant? Yes, we're going to go to Nikki's or Nick's Cafe, okay? So when you are going to listen this in the platform, you are going to listen, are you gonna have? Yes. So I will invite you that you can go to the favorite, for your favorite series or movie, favorite movie that you are going to listen that going to, you are going to listen gonna. So for that reason, we're like the people that we speak Spanish, is a little bit hard for us to understand a lot of slang words because they said a different word that we learn in a class or something that we already listen in another place. ¿Por qué nos cuesta a las personas que hablamos español? Porque a veces escuchamos algunos slang, unas palabras que los nativos, de, en este caso las personas que hablan inglés, unen o se contractan bastante, las reducen un montón. Entonces, por eso nosotros cuando estamos aprendiendo nos quedamos así, que es gonna, porque nosotros lo aprendemos como going to. Entonces son esas palabritas que a nosotros los que hablamos español nos cuesta identificarlas. Pero lo que los invito es que vayan a sus series favoritas o películas que ustedes van a escuchar. Puede ser frecuente esa palabra. ¿Sí? Entonces los invito a que vean. Traten ya de estar escuchando música solo en inglés, busquen las letras de sus canciones favoritas para que usted ya vaya empezando a entender qué es lo que está diciendo. Les doy así como que una canción y a sus favoritas, escúchelas tres veces con, este, con la letra, después váyasela quitando poco a poco para que usted ya vaya reconociéndolas, ¿sí? Ok, after that, we are going to try to listen this, yes, in the platform, because this guy, he asked different questions to these people over here, okay? So we have here this information. I don't know if you did it in the platform, but they ask some question for them. So we're going to the platform right now. I will stop the sharing right now and we're going to watch the video. I'm not sure that we can listen, but we're going to watch it. No estoy segura si lo vamos a poder escuchar, pero sí lo vamos a tratar de ver. Okay, para las personas que no lo han hecho aún, por favor, hacerlo para que vayan practicando. Okay, I will share here in the platform. Give me one second. We do it right now. Give me a second. We almost there. We almost there. Okay, what is the number of that? I guess it's one, yes, this one. Okay, I will share the screen. Okay. Okay, that is the 7.6, I guess. Let me check. You can see my screen? Okay, so. Yes. Okay,
we are going to try to listen. If you don't listen, please let me know. Si no escucha nada de lo del video, me avisa, por favor. Ay, no, listen. Se escucha, teacher. Se escucha, pero así es súper suavecito. ¿No se escucha? Casi no. No. Ok. Entonces, ¿qué los invito? Es que lo hagan en sus casitas, por favor, que los practiquen, porque este, tenemos un problemita aquí técnico con la compu. Entonces, este, por favor, practíquenlo. Si no le entiende lo que está diciendo, recuerden que acá se los está colocando, ¿ok? En español. Y hasta se lo está poniendo así como en negrito, que es lo que está diciendo, ¿ok? Si usted quiere practicar este, cómo lo dice el profesor, usted puede ir a un link que se lo voy a pasar en el chat también, porque ahorita se me ha escapado el nombre. Y usted puede añadir acá, si usted quiere practicarlo, puede añadirlo en acá para que lo podamos escuchar, ¿sí? Si usted quiere practicar y publicarlo, lo puede hacer. Es ventaja para usted porque se está escuchando también y también yo lo voy a poder escuchar acá, ¿sí? Ok. Let me check something over here. Okay. So you're going to do this. I will stop the sharing right now and I will continue sharing my short presentation over here that we can practice the things that we are going to learn. Okay. Thank you, Stephanie. That is the name. Okay. The name of the link is this one. I will continue with the here. Ahí está en el chat. Yes. Let me check over here again. Okay, is this one, Bukuru. This one, do you remember about this? Ya lo han usado, ¿verdad? Buscaron. Yes, teacher. Ok, so, ¿qué es lo que quiero? Es que también lo utilice con mis clases y lo suba para que sí lo practique también y así le escuchamos su bella voz, ¿ok? Practicando, ¿ok? Good. Okay, okay, so we're going to continue. Okay, so I'm not sure if you remember about the question that this guy asked. ¿Se recuerdan de las preguntas que él hacía? We have here this activity. Yes, your guess. Michelle is going to go to the gym. What do you think? What they're really going to do? ¿Qué es lo que ustedes se recuerdan de esta actividad? Ajá, ¿qué se recuerda? Ajá, ajá. ¿Qué se recuerda? ¿Qué le preguntaba? Ajá. ¿No se recuerda? No. No se recuerda. Ok. No. Ok, give me a second. No, teacher. Ok, le preguntaba. What is your name? Le decía. Ok, entonces le decía, my name is Michelle. Entonces le decía la pregunta, are you going to the gym? And she said, no, I will meet. Oh, I'm going to meet a friend. Yes? ¿No se recuerda todavía? Okay, next one. Le pregunta. Here, Kevin. Excuse me, what is your name?
And he said, my name is Kevin. And the guy said, are you going to do something interesting tonight or something like that? And Kevin tell him, no, I will play video games. I am going to play video games. Do you remember now? Not yet. ¿Sí se recuerda? Yes. Okay, continue, help me. Uh-huh. Tell me. Next one, Robert. What is your name? Uh-huh. What is your name? And he said, uh-huh, ¿qué le decía? Okay, he said, my name is Robert. Are you going to do something interesting tonight? And he said, no, I am working at home right now. Yes? And the last one, Jane, what is your name? Jane, do you have or are you going to do something very interesting in the evening, and this evening? And Jane said, no, I will listen. Or I'm going to listen to music. What kind of music Jane likes to listen? ¿Qué música le gusta a Jane? Uh-huh, what do you remember? Yes. Yes. Okay, good. Excellent. Okay, so when you have time, could you please do this activity? Yes. Cuando tenga tiempito, por favor, hagan esta actividad. Es con respecto a lo que él le pregunta a ellos, ¿sí? Y ustedes van a responder qué es lo que realmente ellos estaban haciendo. Ok. Ok, I don't know if you have any questions. No yet. Cuando ustedes digan, no, todavía no. O sea, van a decir, ¿me han entendido? ¿No han terminado de hacer algo? Entonces me van a decir, not yet. Como que no, todavía no. Yes? Not yet. Right. Okay, so what we are going to continue learning. So in this case, we have the video and the platform. Yes? And we're going to listen about the holidays in the USA. Yes, we have the different activities from there because we don't celebrate the Independence Day on the July 4th. Right? We celebrate our Independence Day in when? Tell me. ¿Cuándo celebramos nuestra independencia? Tell me in English. Don't speak Spanish. September 15th. Okay, good. Excellent. Yes, right? Okay, so here we have some different holidays that in the USA celebrate, right? So we have here, do you celebrate any of these holidays? How do you celebrate them? What are some holidays in your country? What are your favorite holidays? Okay, give me an example about that. Okay, do you celebrate any of the holidays here in El Salvador? ¿Celebra usted algún día festivo aquí en El Salvador? Yes. Which one? Uh-huh. How do you celebrate them? ¿Cómo lo celebra? Uh-huh. Tell me. Don't be shy. Try to speak. Valentine's Day. Okay. Valentine's Day.
Day. Christmas. 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 Independence Day. Wow. Okay. Halloween. ¿Cómo lo celebran? Valentine's Day, regalando rosas. Oh, so cute. Okay, good. What else? Christmas. Christmas. Okay, we celebrate with our family, right? Christmas. Yes. Yes. Okay. Yes. What is your favorite holiday? ¿Cuál es su día favorito? Día festivo favorito. El día de mi cumpleaños, New York Day. Okay, your birthday. Okay, excellent. When is your birthday? My birthday. When? ¿Cuándo? ¿Cuándo es su cumpleaños? In November. Ah, in November. On, in November, but when? November. Noviembre 15. Oui. 20. Oui. Ah, ok. Excellent. Vamos a hacer un solo pachangón. Ok, so... Interesting. Thank you for your participation. Okay, tell me, I need 2 volunteers to do this conversation. Have a good Valentine's Day. Okay? 2 volunteers? Me. Okay. And the other one? Me, teacher. Okay. Me, teacher. Empecemos. Los que me dijeron me. Uno va a ser... number one in number two. 1, 2, 3. So, Tyler, are you going to do anything special for Valentine's Day? Yeah, I'm going to take my girlfriend out for dinner. Dinner. Oh. Dinner. Oh, really? Where are you going to go? Lagunas, it's her favorite restaurant. Oh, she's going to like that. How about you? What are you going to do? Well, I'm not going to go to a restaurant, but I am going to go to a dance. Sounds like fun. Well, have a good Valentine's Day. Thanks, you too. Okay, thank you for your participation. Excellent. So, la última palabra que sí tuvieron así un pequeño bajoncito solo es dinner, pero con la práctica yo sé que lo van a lograr. Okay, please watch the video that you are going to get the pronunciation. Yes? Okay, so the point for today that is WH question with be going to. Yes? What are you going to do for Valentine's Day? Yes? Just a lo utilizaron. Okay? ¿Qué estamos haciendo? Solo vamos a utilizar las WH, las preguntas con WH, ¿yes? ¿Qué significan esas? Que nosotros necesitamos más información, porque eso es lo que significan las preguntas WH, ¿sí? Entonces aquí le está diciendo, ¿qué vas a hacer para el día de San Valentín? ¿Ok? I'm going to go to the dance. I'm not going to go to a restaurant. ¿Ok? Le está dando respuestas a lo que esta persona o en este caso en la conversación estaban discutiendo. Okay, so this is what. So we have here where are you going to go? We're going to go to Launa. Yes? We're not going to stay home. Ya se fijaron, tenemos
dos respuestas que están preguntando dónde van a ir. Entonces ya es, tienen dos tipos de respuestas. Yes. Tenemos what, where, and now we have how are you going to get there? Yes, we're going to drive. We're not going to take a bus. Yes, te está diciendo cómo van a llegar ahí. Entonces ya tienen dos respuestas que le dice vamos a manejar, no vamos a tomar el bus. Yes, ya tenemos tres tipos de preguntas, cómo las vamos a utilizar con el be going to. And the last one, who is going to be there? My friends are going to be there. My sister isn't going to be there. Okay, who is going to be there? ¿Quién estará ahí? ¿O quién va a estar ahí? Mis amigos van a estar ahí. Mi hermana no va a estar ahí. Okay, cuatro tipos de preguntas. WH question with the verb be. And going to. Yes? No sé si me va comprendiendo. Ahorita les voy a mostrar la estructura. Yes? WH question with be going to and the word order. So this is the order that we are going to do this kind of question. Yes? WH word, verb to be, the subject, going to, the base form of the main verb, the complement, and don't forget to use the question mark at the end. Yes? This is the structure. Yes? Do you understand? ¿Me comprende? Yes. Okay. Good. Yes, teacher. Thank you. Tengo tres ejemplos de otro tipo de preguntas. Yes, ya, estructura y tengo algunos ejemplos. Okay. Where is Alan going to go tomorrow? Yes. What time are you going to leave this afternoon? Where is Jason going to go to college? Yes? Do you understand? ¿Me comprende? Yes. Easy. I don't remember what meaning leave. Leave. Es de irse. Thank you. Okay. Uh-huh. Another question? Other question? Easy. No question. Okay, interesting. Okay. Tareas. Sí, van a tener aunque sea una cortita. Quiero que me hagan por lo menos 5 oraciones con la clase del día de ayer. Y 5 preguntas con esta estructura. Así que solo van a tener 10 por completo. Necesito que me las practiquen y que me las envíen a mi número personal. Ok, quiero ver que estén practicando. Ok. 5 horas con clase de ayer y demás, teacher, disculpe. 5 con la estructura esta que estamos viendo ahorita. Yes, con esta. Yes, ok. Bye. Me lo envían a mi chat, a mi WhatsApp. No sé cómo se dice. Ok, after that. And the other sentence is from the sentence yesterday simple. Class. Yes, 5 and 5. Ok. Do you understand about the homework? Teacher, una pregunta. Mande. Las oraciones, ¿quieres que se las mandemos así por escritas o le mandamos un audio pronunciándolas? No es mala idea que me mandes de las dos formas. No, si quieren, así como me van a mandar un mensaje para que no lo escriba y tómele fotos, sino que las escriben. O si usted tiene su cuadernito así bien bonito que le va a poner clase, número tal, vimos esto y esto y las... Escribe en su cuaderno y me la toma foto y me la manda, está bien también. All right. Ok. Entonces, 5 oraciones son positivas. Ajá, y las vamos a hacer de la clase del día de ayer, así como estas. Así, estructuras positivas, y si quiere hacer también
vimos las dos formas, oraciones positivas y preguntas, ¿se recuerdan? Pero este es con el going to al inicio. Y las que están... Este. Yes. Si quieren les mando la presentación. O sea, un PDF les voy a mandar si gustan. Ok. Ok. Necesito 5 oraciones de esta, o si quiero hacerme 5 preguntas de estas con el verbo to be al inicio, y necesito 5 de las que estamos viendo el día de hoy. Ok. Right. Ok, good. So, this activity, you have it in the platform. So, I will stop to share right now over here. And I will share in the platform. Let me check. Yes, this one. Ok, so we have here the video about the holidays, right? So, you can go and check. Please go to the platform. Don't forget to do that. Practice. Practice and practice. Okay, and also you can see my screen. ¿Está viendo mi pantalla? Yes. Yes. Okay. Yes. So we also have this one, WA question will be going to end conversation. Yes. And here we have this activity. Oh my goodness, I guess I already did. Yes, I did it. ¿Usted la hizo? ¿No la hizo? Yes. Okay. Tell me about the first one. Imagínense que ahí no hay nada. Okay, the first one. La vamos a poner ahorita. Who are going to Thanksgiving dinner? We are going to write going to invite. Who are going to invite to Thanksgiving dinner? Yes. Next one. I am going to ask my family and some good friends. Next one. What are you going to do for Halloween? Next one. I don't know. Pero más rápido, I don't know, yes? I don't know, I'm not going to do anything special. How are your parents going to celebrate New Year's Eve? Víspera de Año Nuevo. They are going to go to their neighborhood's party. What is your sister going to do for her birthday? Her boyfriend is going to take her out to dinner. Yes? Hagan estas prácticas, por favor, les van a servir mucho. Okay? Okay. So, I will continue sharing my short presentation. We already did this activity. You have it in your book. Yes? Si no lo ha descargado, descárguelo para que lo tenga ahí guardadito bien bonito. Okay? So, we have this one. This, what are you going to do tonight? So, someone else is going to say, I'm going to go to a party. Oh, really? Who's going to be there? Well, can be Adriana, can be Raquel Beatriz. I'm going to come, okay? But Adiel isn't going to be there. What happened, guys? Nah, just kidding. Okay, esta es una pequeñita conversación que poco a poco vamos a ir construyendo juntos. Okay, por eso le digo, practiquen la plataforma que le va a ayudar. Okay, and we also have here time expressions. ¿Cómo vamos a usar estos tiempos de expresión? Con el going to. Yes, que lo invito a que practique. I don't know if you have any questions. No sé si tienen alguna pregunta. No. ¿No? ¿Not yet? Ok, si no tienen preguntas, we're going to see you again on April 6th.
Yes, nos vamos a ver hasta el día martes 6 de abril. ¿Ok? Yes. Okay. Any question? Yes, teacher. You have a question? Okay, tell me. No, mañana ya no hay clase. No, mañana ya no hay clase. Hasta el día martes 6 de abril tendremos clases. Teacher, ¿y la primera parte de la plataforma sí tiene que estar para mañana? Cuando usted tenga tiempo, practique. Okay. Okay. Any other question? Okay. Teacher, ¿hasta qué hora recibirá la tarea por el hecho que tenemos que dejar todo ordenado para irnos a vacaciones también nosotros? Por lo que yo tengo nada completo. Por ustedes soy 7:24. Gracias. Mándela que hasta el siguiente día la reviso. Ah, perfecto. 59. Ajá, ok. Así que nos quedamos hasta acá y cualquier duda, escríbame, tiene mi número y está el chat, ¿ok? Ok. Okay, okay, see you. Okay, see you. Okay, bye bye. Bye. Bye, teacher. Bye. Bye bye. Bye bye. Bye. Bye.